Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bien. Bienvenidos al Nidito de Ali, perdonen que los reciba con esta cara. Es temprano, bueno, no tan temprano la verdad, pero es un sábado y pues los sábados todos nos levantamos tarde. Pero yo hoy quise hacer un espacio en la agenda para consentirme porque, les cuento, sucede que ya tengo tiempo que no me pinto el cabello. Tiempo, de verdad, sí, ya bastante, yo ya perdí la cuenta. Entonces, mi pelo natural ya viene bastante avanzado, no sé hasta qué punto, pero sí, es un buen pedazo. Y como pues lo tengo bastante dañado, he tratado de recuperarlo, sí he mejorado con algunos tratamientos que me he hecho en el salón y todo, pero ya no quiero pintármelo más porque quiero que se termine de recuperar así al 100% y que crezca mi color natural. Pero la verdad es de que con las lavadas y todo se ve pues como naranja y no me gusta eso, se ve como todo como feo, como dañado. Tengo rojo aquí porque me estaba quitando las cejitas. y sí, quiero como que quede parejo, que se vea natural, se vea radiante, se vea vivo. Y pues con este color así todo naranjoso, no, pues no parece, ¿verdad? Y la verdad ya no me gustó. Entonces hice cita en el salón y me voy a ir a hacer un baño de color. Hace poco que me hice un tratamiento, las chicas de ahí me dijeron que esa era como mi mejor opción si quería como no dañarlo más, porque esos tintes no tienen amoníaco, si estoy bien. Pero sí, esos son los planes para hoy. Y bueno, como ya es tarde y todo, pero no quiero ir con el cabello sucio y con crema y así. Entonces creo que me voy a tener que lavar el cabello, secármelo rápido e irnos pues al salón. Hoy es un sabadito de consentirnos, vamos a ver qué más hacemos, porque regularmente los sábados yo me voy a mi casita, pero esta vez no, porque mañana es el cumple de mi papá y ellos van a venir para que lo celebremos juntos. Tengo algo que contarles, algo delicado que pasó, pero ya les cuento, va. Tanto tiempo que ha pasado, y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado. Me duele pensar que lo que quería no lo tengo allá a tu lado. Eso me tiene tan frustrado. Bueno, ahorita que ya estoy casi llegando al salón, les voy a contar así rapidito lo que me pasó, que no fue tan cool en estos días. Fíjense que yo tengo aquí en Guate ya viviendo como 7 años o más, si no estoy mal. Y siempre he vivido con el miedo, la verdad, porque pues aquí se sabe que pasan cosas, que asaltos y es más peligroso, etcétera. Pero nunca me había tocado a mí. La cosa en que todo este tiempo no me había pasado nada. Y yo pues siempre andaba pendiente, yo siempre con mis vidrios arriba, si salía, con llave en las puertas, casi no salgo por lugares así a pie porque pues me da miedo, soy bastante miedosa, los que me conocen lo saben. Pues resulta que yo venía saliendo del trabajo pues en la hora pico, como siempre, y pues iba en el tráfico, pero iba atendiendo el teléfono de la empresa porque a veces después de trabajar pues todavía hay que hacer ciertas cositas, y entonces venía atendiendo clientes y pues concentrada en el teléfono de la empresa. Yo mi teléfono lo traía así como pues guardado y venía atendiendo el teléfono así como que bien pendiente. Me despreocupé de alrededor, la verdad es que no pensaba así como puede pasar algo, como que uno se acostumbra a estar bien, entonces se despreocupa. Terminando de enviar estaba un mensaje cuando en eso me pegaron en el vidrio, pero así de que sentí que lo habían quebrado, o sea, así súper fuerte. Entonces mi reacción fue voltear a ver, yo, o sea, como que en mi mente pasó todo rápido, así como que dije, bueno, alguien se golpeó, pero cuando vi estaba una persona al lado, en una moto, tenía casco puesto, solo se le lograban ver los ojos, y me somataba y me maltrataba, y me hacía señas, yo me quedé así como en shock, así viendo. Entonces me volvió a golpear la ventana y me hacía señas de que le era el teléfono. Ustedes, esa fue como, ay, no sé, o sea, me sentí tan mal que mi reacción de pánico fue nada más, o sea, yo bajé el vidrio una nada y ahí saqué el teléfono.
No me pidieron nada más, no me pidieron la cartera, no me pidieron nada más. Gracias a Dios, yo estaba en el tráfico, ya se iba a poner en verde el semáforo. Y cuando yo le di el teléfono, el hombre se fue en la moto y otra moto se fue detrás de él, supongo que venían juntos. Entonces fue como, dije, si yo no lo daba, sentía que algo peor me podía pasar. Y después de eso, llamé llorando a mi jefe y contándole lo que me había pasado. Y después llamé a mi mamá y estaba en shock. Y créanme que fue una experiencia súper fea, nunca me había pasado. Y sé que muchos guatemaltecos les pasa seguido, diario. Y pues uno no entiende hasta qué le pasa y qué horrible. Me sentí desprotegida totalmente y me dolía la cabeza. Yo no podía dejar de llorar, yo lloraba, lloraba. No sé, sentía una, como que me habían arrancado algo del pecho, sentía una incomodidad, algo feo, ¿saben? Feo, feo. Pero ya pasó y todos me dicen lo importante es que estás bien, las cosas materiales se hacen, lo importante es que no pasó a más y nada, solo se los quería compartir porque pues en mis redes sociales se los compartí, pero por acá no había podido platicárselos y esta es la realidad del país, a diario se enfrentan guatemaltecos a estas cosas. Es por eso que ahora trato de no sacar mi teléfono, si lo saqué ahorita pues fue así como mínimo, así como donde yo veía que venían motos porque ahora me dan miedo las motos. Y medio saqué así nada más para grabar y ahorita estoy ya parqueada frente al salón, entonces aquí como que siento que está más seguro el asunto. Hay mucha gente caminando por todos lados. Ojalá pudiéramos tener un país seguro en el que pudiéramos salir sin preocuparnos de absolutamente nada, pero pues no es así todavía, tristemente. Y nada, ni modo, el show debe continuar y vamos al salón a ver cómo quedamos porque este color está muy, muy naranja. No me gusta. Vamos a ver cómo quedamos. Bueno, ya estoy por aquí. Ahorita ya me lavaron el cabello. No sé qué tan rápido voy a hacer. Es un baño de color. Y yo lo traía lavado, pero me lo lavaron. Oigan, qué hermoso. Ya nací en mi casa. Qué bonito. Y vean ese mueble, qué lindo. Sí están también las puntas algo dañadas. Y ya me hice el tratamiento acá, el que tenían un reconstructor. Pero nunca has hecho corte. No, es que me duele cortármelo porque hasta ahorita vi que ya me creció un poquito. Pero sí te deberías de cortar puntas para que igual te vaya naciendo. Sí, es que O así me sea, dicen. estimulas el crecimiento del cabello. O sea, no te tienes que cortar tanto de largo, sino que solo puntas. O cauterización, la cauterización con corte queda re bien el cabello. Aprovechando una promo que había aquí en el salón de un facial, pues por consumir y todos los servicios de acá, entonces voy a aprovechar a hacerme uno. Creo que me va a servir mucho porque mi piel ha estado un poco mal. Vamos a ver qué tal. Es raro que sea como aceitito, pero se quita con agua, Se así quita y no con agua, queda. no queda grasoso. Ajá. Perfecto porque limpia a profundidad, ¿verdad? Me pasaba que tenía un desmaquillante yo que sí me quitaba bien el maquillaje, pero fíjese que me irritaba los ojos y los párpados. Contenía seguramente alcohol, ¿verdad? Sí, y me picaba, así como que me resecó el párpado. Así Sí. de... Ahorita vamos a retirar. Para que usted pueda ver que se retira el maquillaje. Sí, Rosario, que le vaya bien. No, no se cuida, yo he visto mujeres que hasta cuando cumplen ya 30 años es cuando Yes. empiezan a cuidarse. No, no hay que hacerlo Y antes. yo la Ay, verdad perdón, casi no me estas voy a son ver. las plantillas. Son de perlas negras. Perlas negras. Estas las podemos jugar dependiendo la forma del ojo. Las voy a pegar lo más posible porque la inflamación está por acá. Entonces las Okay. vamos a dejar 20 minutos y las retiramos. Y me va a contar, usted va a sentir
cómo le refresca y le saca el cansancio. Se pueden usar, es cuando uno ha trabajado mucho en la computadora, ¿verdad? Se ha desvelado, ha llorado, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Sí, a mí se me inflama bastante también. Sí, porque no circula la sangre como debería. Baby, tú tienes algo que me atrapó. Esta noche de farra es ese cuerpo que me atrajo. Y obviamente tu mirada. Quiero confesarte que por mi mente. Ya estoy en mi casa. Ya estoy en mi casa y mírenme esta facha. Me fui a consentir ustedes. Después del facial, bueno, me dejaron estas cositas que yo siempre las he visto en internet, pero nunca me las había puesto. Se siente cool, que yo ya tengo como una hora con esto y no me lo quiero quitar. Bueno, en realidad no tengo una hora. Me deja como 20 minutos, pero yo creo que yo sí ya me pasé, entonces me lo voy a quitar. Pero antes de, quería mostrarles cómo me quedó el cabellito. Vean, me hice baño de color. O sea, no es un tinte normal, no tiene pues los químicos esos que dañan tanto el cabello. Entonces se irá deslavando y me iré pues aplicando nuevamente el baño de color para que no se vea tan naranja. Me hice cauterización, que es para como arreglar las puntitas, recuperar el cabello dañado por el calor, por la plancha. Me hice corte de punticas también, me lo hicieron como en capas. Y también me hice, ¿qué más me hice? Ya no me recuerdo. Y bueno, el facial, que ese me lo regalaron en el salón, por eso me gusta un montón ir ahí, porque pues tienen siempre cosas para consentirnos y así. Y ¿qué les iba a decir? Bueno, nada, yo les agradezco por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado un montón. Yo ahorita dice solo voy a comer algo, voy a ir a comprar aunque sea unas mis dobladas que vienen por aquí cerca y me voy a echar a ver películas, a descansar y también a editar este vlog, porque mi idea es subirlo mañana. Entonces nada, ya les mostré qué es lo que hice, casi que parte de mi día, porque me fui como a las 8:30 y ya es como la 1:30 de la tarde más o menos. Entonces recuerden que los quiero un montón, no olviden suscribirse al canal, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, yo ahí comparto mi día a día. Y nada, gracias por el apoyo, se me cuidan y no olviden que ahora voy a estar subiendo videos los domingos en la noche y ya, me despido con esto.